político del Partido Comunista de Venezuela, ha considerado reiterar su solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores del Grupo Polar en conflicto. En particular, a quienes prestan servicios en las agencias de almacenaje, distribución y comercialización del Grupo Polar. Quienes tienen ya 78 días en huelga de las trabajadoras y los trabajadores al servicio de Polar en el área de almacenaje, distribución y comercialización. Y antes el Partido Comunista se ha pronunciado, la corriente clasista, trabajadoras y trabajadores Cruz Villegas también lo ha hecho. Hemos acompañado al Frente Nacional de Lucha de la clase trabajadora en acciones, no solamente en pronunciamientos verbales, sino en acciones de solidaridad concreta. Seguiremos haciéndolo. Seguiremos haciéndolo a nivel nacional y en particular donde se ha centrado el conflicto al comienzo, que fue Aragua y Carabobo. Pueden contar las trabajadoras y los trabajadores del Grupo Polar en general, frente a la conducta agresiva y antiobrera del patrono, pueden contar con la solidaridad consecuente del Partido Comunista de Venezuela y de las instancias de masa donde el Partido Comunista cumple tareas políticas, organizativas e ideológicas. 78 días de huelga legal, 18 meses de discusión de la convención colectiva sin que el patrono, los dueños de Polar, accediesen a parte de las propuestas fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras. De igual manera, el Partido Comunista saluda la iniciativa de huelga de solidaridad del resto de las trabajadoras y los trabajadores de Polar. Eso es un hecho importante que expresa un alto nivel de conciencia del conjunto de las trabajadoras y los trabajadores y que deben servirnos a la clase obrera y en general al pueblo trabajador de la ciudad y el campo venezolano para entender, para asumir, para potenciar nuestra propia fuerza como clase frente a los enemigos del pueblo, frente a los enemigos y las enemigas de los trabajadores, frente a los enemigos y las enemigas de la patria bolivariana. Llamamos a todas las fuerzas clasistas, organizaciones sindicales, delegados y delegadas de prevención, voceros y voceras de los consejos de trabajadoras y trabajadores, al movimiento campesino, al movimiento popular en su conjunto, a movilizarse solidariamente con este conjunto de trabajadores y trabajadoras en huelga.